cansado. Sé que te has perdido. Eres un pecador. Eres un pecador, redímete, insensato. Buenas a todos, mi nombre es Fidel Gamboa. Y toco guitarra y dicen que canto en un mal grupo llamado Mal País. Como un pájaro. Como un pájaro en la mañana. Como un pájaro en la mañana que sacude el viento. Paradójicamente, la voz por la que recordamos al grupo Mal País en su vida personal era sumamente tímido y siempre evitó ser la cara principal del grupo. A 2 años de su muerte, hoy recordamos a Fidel Gamboa en sus otras facetas, como su amor por la música clásica y su trayectoria en la música comercial dentro de anuncios y películas. Los invitamos a acompañarnos en esta media hora para conocer esa otra cara de Fidel Gamboa. Si fueras a volver, llévame allí. Si fueras a volver, llévame allí. Yo lo conocí a él en los años 70 en el Castella y ahí ya yo lo empecé a conocer a través de un grupo que él tenía que era el Jazz Castella. Y también lo conocí ya más de cerca, que fue una experiencia maravillosa para todos nosotros dentro del grupo experimental de Adrián Goizueta, ¿verdad? Yo fui el primer oboísta del grupo de Adrián Goizueta en los años 70. Había un movimiento político muy, muy importante en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, Fidel también tuvo esa gran particularidad, ¿verdad? Que era un personaje muy identificado con los problemas políticos, con el entorno social. En su música se nota esa característica. En lo personal, conocí a Fidel de pura casualidad en una playa en 1980, cuando él venía de Cuba. Él estaba estudiando historia de la música allá y venía con una barba así inmensa. Y de casualidad, años después, el técnico de audio de Videotec, que trabajaba con él, iba a salir de ahí. Entonces él me llamó para ver si me interesaba ir a trabajar con Fidel. Yo fui a una entrevista con Fidel y iba como un bistec de peseta, ¿no? Entonces eran puros nervios. Y recuerdo que lo primero que hizo Fidel fue sentarme en una silla, ponerme una música que él acababa de hacer, grabado con instrumentos en vivo, y me sienta y me pone un jingle de 30 segundos y me dice, ¿qué fue lo que escuchó usted ahí? Y yo en ese entonces, yo en realidad no sabía escuchar, después con él aprendí a separar cada sonido de que componía una banda de audio, ¿verdad? Yo primero conocí a Fidel como periodista cultural, cuando él era compositor, cuando no existía Mal País. Yo trabajaba en el periódico La República y le hice algunas entrevistas muy de vez en cuando, digamos. Posteriormente, cuando se hace el grupo Mal País, yo empecé a trabajar en la empresa Papaya Music, que era el sello disquero de Mal País, o lo sigue siendo, y yo trabajaba en la parte de comunicación ahí medio tiempo, y pues ahí fue donde ya lo conocí un poco más. Para serte completamente sincera, yo al principio pensaba que Fidel era un hombre muy pesado, digamos, porque a mí me lo presentaban y me decían, él es Fidel Gamboa, y yo, mucho gusto. Y luego lo volví a ver y él no me saludaba. Y luego me lo volvían a presentar y así, yo creo que me lo presentaron como 10 veces por lo menos, ¿verdad? Y yo pensaba, yo decía, ¿qué tipo más pesado? Yo creo que ya debería acordarse de mí. Pero con el tiempo me di cuenta que en realidad es que él era una persona sumamente tímida y que quizás no lo saludaba a uno por timidez, no por, ¿verdad? No porque fuera pesado, ni mucho menos. Entonces, esa primera impresión que me dio a mí era equivocada. Y bueno, ya después, poco a poco, sí, lo fui conociendo más, a la esposa, ¿verdad? A los hijos, ya un poco más de su vida. ¿Vos te acordás de la primera guitarra que nos compraron? ¿No te acordás? Eras muy joven aún. Pero yo no fui el primero que empezó a aprender. No, fui yo. Fui yo y la tocaba así. ¿Te acordás? Claro, nunca no pude aprender así. Me la di vuelta. Sí. Y era una guitarra chiquitita, me acuerdo, pequeñita. Mira, Fidel es un creador de la música, ¿verdad? Él es un inventor de la música. El cuerpo suyo lo que producía era en el caso de la música, porque él también fue un gran poeta, ¿verdad?
era música, era sonido. Ese amor creció en Nicoya, al lado de sus tíos, de su tío Max y su tío Paco, que los dos eran de agarrar guitarras e ir a cantar. Entonces, Fidel ahí, él contaba que él con Jaime se ponían a hacer canciones y a cantar y a ir a serenatear también, ¿verdad? Fidel era una persona inquieta desde el punto de vista artístico y cultural, ¿verdad? No era conformista. Como pasa en la práctica de la música clásica, que es donde yo trabajo, ¿verdad? En la práctica de la música clásica lo que hay es mucho usuario de la música, ¿verdad? Y no hay creador, no hay personas que se preguntan en qué entorno vivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué me tengo que preocupar? ¿Qué tipo de música tengo que escribir? ¿Qué tengo que...? Fidel siempre se preguntaba qué era lo que le gustaba al público. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que Fidel cantó fue en el Melico Salazar sin Malpaís. Y me acuerdo perfectamente de verlo en el escenario con las manillas metidas así en los bolsillos y viendo para abajo y cantando, ¿verdad? Súper tímido. Cosa que después evolucionó muchísimo y era diferente, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, bueno, ahí dentro del grupo hubo como un convencimiento de que él cantara sus propias canciones. Y sí, al principio como que Fidel no quería, pero bueno, ya después lo hizo. Yo no estaba acostumbrado a cantar en público, no estoy acostumbrado a cantar en público todavía. Bueno, ya me estoy acostumbrando. Pero no, en ese momento era dificilísimo para mí. Era como si me pusieran una ametralladora en la cabeza y yo iba ahí, sudaba chayotes. Yo quería que el mundo me tragara cuando agarraba la guitarra así en un puro temblor y en Jazz Café, la primera vez que empezamos a tocar. Lo que le incomodaba mucho era cómo se estaba vendiendo todo aceleradamente a los extranjeros. Entonces, indignada, digamos, como de llegar a una playa y ver que está todo vendido y que ya no había espacio para los ticos. Él a veces sentía que el tico estaba perdiendo como su identidad. Tal vez porque él creció con esa identidad nicoyana. Que a mí la mamá de él me decía que, por ejemplo, que el pequeño se venía para San José con ella y él cuando podía decía, voy para Nicoya. Y se agarraba un bus y se iba para allá. Entonces él amaba realmente a Nicoya. Cada intervalo que él componía en una obra musical era un espacio que nos permitía a nosotros sentirnos costarricenses, ¿verdad? Entonces ese lenguaje era fuertísimo, es fuertísimo porque nos hace sentir a nosotros un poquito, primero, más inteligentes y nos hace sentir bien desde el lugar en que nosotros estamos. Y ese era el fenómeno que me pasaba a mí cuando yo tocaba la música de él. Yo me sentía completamente una persona con los pies sobre la tierra,
¿verdad? No estaba imitando a nadie, él estaba produciendo un discurso propio. Cuando estaban haciendo el proyecto Malpaís, que eso fue una cosa como de 3 años el proceso, y Fidel juraba que no iba a vender un disco de eso. Y por ejemplo, en Basilón me acuerdo que hicieron el Son y No, que no es algo comercial, ¿verdad? Y él no lo quería ni sacar, ¿verdad? Y ve el resultado que tuvo eso. Fidel, aparte de eso, en las letras que Jaime hacía también tienen algo de crítica social, ¿verdad? O como aquella retahíla que Fidel en cierta parte decía, no me acostumbro a ver Guanacaste con rótulos en inglés, ¿verdad? Y toda la gente explotaba en un concierto, ¿verdad? Con una frase como esa. Yo creo que Malpaís era una amalgama de cosas, ¿verdad? Y de personas. Pero efectivamente, sí, Fidel tenía como este simbolismo para el público, ¿verdad? Bueno, el tono de su voz, saber que él mismo era el que componía la mayoría de las canciones y él las interpretaba. Sí, él transmitía con su creatividad una lectura que hacía él, que eso es muy importante decirlo, de la música desde Costa Rica, ¿verdad? Y no al revés. Fidel no era un imitador, era Costa Rica. Bueno, él nos explicó Costa Rica a través de la música. Y también siempre recuerdo que él tenía como una especie de, digamos, de complicidad con Iván Rodríguez, con el violinista del grupo. Iván es un gran, gran violinista, o sea, un gran intérprete. Y Fidel le componía cosas súper difíciles, pero era como un juego entre ellos dos. Entonces, cada nueva canción, Fidel le componía a Iván cosas más difíciles de tocar. Y Iván tocaba y tocaba y tocaba y tocaba, ¿verdad? Pero, y lo pude hacer, o sea, porque entonces yo siempre vi entre ellos dos como este juego, como esa especie de complicidad de músicos, ¿verdad? De que uno retaba al otro y el otro podía, entonces otra vez lo volvía a retar y era bien bonito. Siempre me imaginé o pensaba que él, o sea, cómo sería poder meterse en la cabeza de él, ¿verdad? Porque él hacía unas composiciones increíbles, ¿verdad? No solo para Malpaís, sino para grupos clásicos y para, por ejemplo, películas y cosas así, ¿verdad? Cuando yo entré a trabajar con él, 17 años y medio, básicamente el grueso del trabajo era publicidad, audios para publicidad. En cierto momento, casi todos los años 90, el 98% de los comerciales de este país pasaban por las manos de Fidel. Y todo lo que componía Fidel, entonces yo lo mezclaba, yo era el ingeniero de sala. Usted se imagina.
aparte de eso, se hacían documentales, audios para peliculitas o cortos. Entonces, Fidel, o si no también, Fidel hacía mucha colaboración a grupos de danza. Por ejemplo, cuando hizo las músicas para la, Del Amor y Otros Demonios, Fidel estudió durante un año cómo eran la sonoridad de los instrumentos, las combinaciones que había entre instrumentos. Cuando se hizo eso, era muy quisquilloso él, pero él le tenía mucho gusto a ese tipo de trabajos. Si fuera por libros prohibidos, usted ya habría venido hace tiempo. Hacer conmigo al otro lado. Entregarás tus hábitos ahora mismo. Tráigala de vuelta. Si votan, nunca hay tanto como. Así me maten, no me voy. El Quinteto Miravalles, empezamos a trabajar con él desde 1995. ¿Verdad? Y desde 1995 hasta el 2011, Fidel nos escribió música. Una cosa muy importante es que fue el grupo que más le escribió. Yo le rescato mucho a él su relación con la gente joven, ¿verdad? Digamos, Fidel tenía 50 años, pero se relacionaba como de forma muy horizontal con los muchachos y las muchachas. Una característica que él tenía era que él no manejaba carro, él nunca manejó, y entonces él siempre andaba, bueno, o con amigos o en taxi. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, los conciertos de Malpaís en el Jazz Café San Pedro, él vivía en Escazú. Entonces sí tengo como esta imagen de que un concierto terminaba y se acercaban dos o tres chavalos de 20 años a decirle, ¿qué, Fidel, compartimos el taxi? Porque eran todos de Escazú y entonces iban todos juntos en un taxi. Por ejemplo, eso era una de las características que a mí me llamaba mucho la atención de él, como su relación esa tan horizontal con la gente joven. Al menos conmigo, Fidel fue, aparte de un compañero de trabajo, fue como un maestro, ¿verdad? Porque Fidel me hizo a su modo. Fidel siempre tenía el nivel de exigencia, ¿sí? Porque, digamos, él me explicaba, por ejemplo, que él cuando está componiendo, él ya tenía en su cabeza cómo debía sonar lo que se estaba haciendo. Bueno, yo siempre le tuve mucho respeto a Fidel, porque Fidel era un volcán musical, a mí me gustaba mucho porque yo a Fidel lo conocí tocando saxofón y flauta, y una de las características que hay que destacar en él es que él fue un gran improvisador, en el sentido de que introdujo aquí en Costa Rica el jazz. Era un gran conocedor del jazz, como entre otras cosas. Algo bueno con él era que siempre cuando terminábamos un trabajo, Fidel, digamos, después de tal vez 18 o 32 horas de trabajar en algo, que lo agarren a uno y le digan buen trabajo, eso estimula y hace que uno se mejore, ¿verdad? Yo creo que él, o lo que podríamos aprender, ¿verdad?, de su paso por nuestras vidas, es primero lo importante de hacer lo que uno le gusta, lo que a uno le gusta, lo importante de hacer lo que a uno le gusta. Sin medir tanto el dinero, las relaciones, la imagen, el poder, ¿verdad? Y cómo cuando uno hace lo que le gusta y lo hace con amor y lo comparte con los demás, eso también genera, ¿verdad?, otro montón de cosas hacia uno.
que en el fondo eso es el sentimiento del amor, ¿verdad? Que la gente relaciona el amor solamente con las relaciones de pareja, pero en realidad uno ama a su entorno, ama al medio ambiente, ama a los animales, ama a las personas que están a su alrededor. Y si uno comparte ese amor en lo que hace, también el amor se le devuelve, ¿verdad? De hecho, él era muy cariñoso con su esposa y con sus hijos. Pasaba mucho tiempo hablando de la familia. Y eso también puede ser por la falta de tiempo que había para poder convivir con ellos. Porque de Fidel a veces estábamos desde las 9 de la mañana trabajando y a las 3 de la mañana iba a dormir y otra vez al día siguiente era igual. A veces a mí me pasaba que en el trabajo que hace yo decía, bueno, ojalá se vaya una semanita a la playa para no verlo. Y ahora que no está, me hace falta ir a hacer trabajos con ese nivel que tenía Fidel. Vieras que cómo extraño eso. Extraño también todas las charlas que teníamos siempre, porque cuando estábamos trabajando, sobre todo en las noches, casi siempre terminábamos de madrugada, entonces en ese lapso hablábamos de todo un poco. Todas esas charlas con Fidel, yo las extraño. Él era realmente una muy buena persona. Quinteto Miravalles, el proyecto que tenemos ahora que va a salir dentro de un mes o dos meses, vamos a producir un disco con toda la obra que él nos escribió. Es un disco que se llama Fidel Gamboa y Quinteto Miravalles, desde 1995 hasta el 2011. Entonces, lo que queremos producir es este CD, sino también más adelante coger todas esas partituras que Fidel produjo, ¿verdad? Y editarlas para que las y los intérpretes de Quintetos de Viento puedan utilizar esa música. Uno de los objetivos nuestros con ese disco que va a salir dentro de pronto es que entre en todas las casas de Costa Rica. Yo no sabría decirte en realidad qué era lo que tenía Fidel, ¿verdad? Creo que tiene que ver con su alma, como yo te decía eso, esa combinación de humildad, de un corazón generoso, abierto, cariñoso, y que también creo que era una persona que disfrutaba demasiado lo que hacía y producía su música para los demás y nunca tuvo un afán de lucro o un afán de ser un rockstar, ¿verdad? De ser exitoso, de salir en los medios de comunicación, todo lo contrario. Más bien, Fidel tenía el perfil más bajo que yo conozco, ¿verdad? Entonces creo que eso la gente lo percibe mucho, que es, digamos, la gran diferencia con los políticos, ¿verdad? O sea, los políticos en este país están muy desacreditados porque la gente ya de antemano piensa que son personas malas, que tienen un interés, que detrás de ellos hay algo más, que son como una especie de fachada y que casi que sus discursos son inventados, ¿verdad? Hay pocos políticos a los que la gente le cree precisamente porque no son como los artistas, que sí son como mucho más transparentes. Y creo que es muy claro en su relación con los jóvenes. O sea, yo pienso que los jóvenes tienen clarísimo a quién le creen y a quién no le creen. Y los jóvenes le creían a Fidel. Creo que era por esa forma de ser, por esa transparencia y por supuesto por ese talento también, porque hacía una música hermosísima. De pie frente a mi lápida te ves como el ángel que siempre estuvo allí, llorando con la lluvia mes a mes, preparando este lecho para mí. Noche a noche de hinojos cada flor, abonando del pálido jardín, donde trémula mi alma sin calor, despierta entre jazmines cada abril. Por gracia de tus manos y tus pies, tus ojos y rodillas me volví habitante del aire junto a ti. Aunque ya no soy nada como ves, polvo soy porque polvo siempre fui.
pero el polvo que soy huele a jazmín. En cualquiera de sus facetas, ya sea en la música clásica o en la música comercial o en su amado Malpaís, Fidel Gamboa nos demostró que se pueden hacer productos de calidad y siempre reflejando y estando muy orgullosos de lo que somos. Su pasión, empeño y originalidad son elementos que siempre tenemos que recordar y ante todo aprender de este importante músico costarricense. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana en un programa más de Materia Gris, acá en Canal UCR, que es Televisión Consentido.